¡Ay! ¡Ay! Bueno, mis amigos, les hacemos saber que ese es el becerro. Ese es el becerro que se está rifando a la gente, y que todavía tenemos boletos. Todavía tenemos boletos para ese becerro. Vámonos, mi hermano, las presentaciones están listas. Vénganse rápidamente, amigo Fer. Queremos que vengan los cargueros mayores de Santo Patrón San Lorenzo, César, Eugenio, Máximo, la esposa, Melissa, Bravo, Bravo. Vénganse, cargueros mayores, por favor. Cargueros de el Santo Patrón San Lorenzo. Repito, César, Eugenio, Máximo y por supuesto Melissa, Bravo, Bravo. Vénganse a dos de amables. También llamamos a las autoridades, al propietario, Caberino, Máximo, Néstor, Naranjo. Pásenle a autoridades y cargueros. Hermano, a ver si están los jefes de tenencia. Extraordinarias ganaderías, dos grandes palomillas hacen el tú por tú aquí, festejando en honor al Santo Patrón Santo Lorenzo. Bienvenidos aquí a toda esta bonita gente y lugares y convencidos. Bienvenidos, mi compa Fer, mi compa Tim, placer de trabajar con ustedes, bien chingón. Listo, muchachos, nos vamos a la presentación. Invitamos a la gente de Jalisco. Ingeniero, póngame la presentación de la gente que llega de la garita H3H. Regala, a veces te da de más. Y si en esta vida alguien le agradezco es al mero viejón que tanto nos sacron de las causas difíciles. Le debo todo, por eso siempre lo llevo en mi corazón, porque me ha ayudado a conseguir lo que jamás imaginé. Más bien era un sueño, tener toros de reparo y llevar alegría y diversión a todos los pueblos de la región sin cobrar un solo centavo. En ese entonces nomás así le pusimos, la hacienda del otro lado. Vamos a darnos a conocer bien y tener de los mejores toros, dijo el señor. El Pochis le contestó, tengo un compadre allá en Guerrero que nos puede ayudar a tener de esos toros que usted dice. Vamos a verlos y que sea lo que San Juditas quiera. Y así el sueño. El mero 14 de mayo del 2014 en Contla, Jalisco, con el alto voltaje, la temperatura y otros toros más, nos presentábamos y la voz del loco nos dio el nombre que hasta la fecha es nuestra marca en el jaripeo, Los Indestructibles. Porque nada ni nadie nos detiene. Hoy en día ya no está ni el látigo ni el amigo California. Quedaron en la batalla haciendo historia en la ganadería. Los toros de la hacienda de los tres hermanos. O mejor dicho, los de H3H. Los Indestructibles. Con la bendición de San Juditas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, llegan para ustedes desde la garita Jalisco con respeto a brindar el espectáculo que usted diga. Los Indestructibles de H3H. Los Indestructibles de H3H. Señoras y señores, desde Garita, Jalisco, México, son los Indestructibles de H3H. Ahí está, señoras y señores, la gente que nos acompaña el día de hoy, mi compa Romeo y todo el equipo de Guaporales, los Guaporales, y mi compa Romeo, la cámara que nos acompaña, filmaciones en anís, al chofer y todos los que conformamos este equipo de Indestructibles. Sean ustedes bienvenidos, adelante, señores. Principio, empezamos en el 2016. Hasta estas fechas la vida pone gente a tu alrededor, unos pasan, son nuestros gritos de guerra, la gente es como los toros, unos buenos y otros más, y niveles pareja. La vida pone a cada quien en su lugar, no todas las tardes son dulces. Estos años, nuestro deseo es que vengan con nosotros los niños, todos ellos son exactamente el espejo de nuestra infancia, de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba, el jaripeo. Ah, no por dinero, gusto es más grande que la preocupación de la familia por andar en los caminos hoy. Sé de dónde vengo y para dónde voy, eso soy el principio, la selección colimense. Con las alazanas en Jalisco, Petero en Colima, y
mismo con el toro moro en todo Nayarit. ¿Cómo? Hubo un inicio. Habrá mil ranchos y vendrán mil más. Pero en principio no más hay uno. Selección colimense. El aplauso, mi público, el aplauso. La selección colimense, el amigo Chuy Ordaz. Allá desde Benito Colima, mis amigos. Ahí niveles pareja. Ahí saludando a todo el equipo completo. Amigo Fer, para darle pizza de jaripeo. Bueno, y vamos, parece que también hay paquete de las dos cuadrillas, compadre. Hay presentación. Ah. Hay presentación también, me dijeron, ya están listas. Vámonos, Inge, de volada. Cuando el jaripeo estaba en clímax, asomaba un niño, veía lo que estaba pasando y quería ser jinete. Y lo logró. Era su consejero como jinete, era el cachorro de San Isidro. El toro lo hizo conocer el infierno. Y esa es una de las vueltas que da la vida que debes aprovechar. Se dio cuenta que estaba rodeado por un ejército de jinetes, amasando este sueño. Consentido de Rancho Viejo, Tícolo de Ayutla. Todos ellos fieles a la palomilla y fieles seguidores a San Judas Tadeo. Y aquí es cuando se creyó coincidencia que empezaran un 19 de marzo. Un 19 de marzo. Ángel Martínez y sus jinetes ángeles del infierno. De Ángel Martínez, el charrito de Santa Cruz. Agua escondida, Puebla. Y el infierno. Esta es la palomilla que entre jinetes se quieren como hermanos, juegan y participan como familia. Hoy están montando para ti Los Ángeles del Infierno. Regálenles fuerte el aplauso, que se oiga bonito. Nos vamos, pero todos tenemos una oportunidad y ahí vamos de una vez. La presentación de la No Me Sé Rajar. ¡Vámonos! Siento que han cambiado con el tiempo. Gracias a los aguerridos del Estado de México. Pasaron dos tragedias que ni quiero recordar. Y por ende nos mencionaron la No Me Sé Rajar. La tierra que nos vio crecer es el pueblito llamado Santa Marta, Puebla, en el Estado de México. Ahí nació don Pepe González y su esposa, y ahí están enterrados también. Porque las personas buenas, grandes compañeros, y entre ellos la mera cabeza, don Pepe González. Alfredo de Chalma, el güerito de Apatlaco, Aldo Sebastián de Yuri de Iguala, Javier Pacheco, el técnico de Tuxpan, le arrebataron la vida. Gracias público por tantas tardes buenas y malas, por tanto trabajo. Gracias amigos de la tierra. No, no me sé rajar. La cara de México, con Pepe Nieto González del Estado. La palomilla más viajera, la No Me Sé Rajar. Véngase, compa Milton, y lo mejor aquí en San Lorenzo, señor Fernando. Bueno, déjame pasar, mi hermano, a la persona que me hizo favor de invitarme para estar aquí, el amigo José de Jesús Vato. Bueno, para que sepan que ya sí lo anunciamos, aquí está la comisión organizadora. Lo tienen ahí amarradito, vámonos, ahí está mi hermanito. 50 mil pesos para este gran herencia. ¡Vamos!
y su esposa Angélica Mata. Pásenle, por favor. Que se pongan de acuerdo ustedes como autoridades. Nosotros hacemos lo que nos digan, así es que me piden que más que la federación y con la pasión. Ahora sí, adelante, sí, la pobre. Ahora. Gracias a las autoridades, a la gente de comisión y a ganaderías y dos colomillas. Glorioso San Judas Tadeo, me encuentro aquí de rodillas acordándome una vez más de ti. Hoy, la hora se ha llegado en que arriesgue mi vida en los lomos de un gran ejemplar. Al paso del tiempo, San Judas me has hecho jinete. Hemos dado muchas plazas y en cada una de ellas tú te has apiado de mí. Hoy solo vengo por unas cuantas monedas. Termino mi monta y me retiro. Solo espero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi corazón y el de mi bendita familia, ya que cada que me salgo a trabajar me esperan con dicha y con amor. A ti, San Judas, que eres el patrón de todo lo imposible, y aquí serán encomendados los casos más difíciles y desesperados que yo vivo ese día de hoy. El turno me castiga y me encuentro perdido sin salida. En ese momento bríndame tu mano, enséñame el camino que llega al reino de Dios. Y a ti, mi Señor Dios, arquitecto del universo, te suplico tu puerta la dejes abierta, posiblemente te visite hoy. Y donde esté, allá contigo, venido te cuentes de la mano de mis agudas o los bendigas. Bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. Venga el aplauso, venga la diana, y arriba sale Loret, sí, señor. Venimos a la presencia, banda fuerte me corte, la presencia de la tenencia, Camerino Máximo Cruz y su esposa María Agustina. Pásenle por ahí, repre, el amigo Mata, aquí tengo la lista. Banda, un suavecito para que ingrese la familia, banda, un suavecito para que ingrese la familia. El jefe aportó 50 mil pesos, denle la listita para que de alguna manera no nos pase nada. Ya lo dijeron, ya lo dije pedir, aportó 50 mil. Gracias, gracias, gracias. Ahí está la banda echando el sol. Bonitas tradiciones, colores, sabores, San Lorenzo, Michoacán. ¡Jale! ¡Qué bonito, amigo Fernando, amigo loco! Tradiciones 100% michoacanas. Hoy la están viviendo los jaliscienses. Bienvenidos, amigos de Jalisco, amigo loco, y todo el equipo allá de la H3H de la revista Jalisco Pixinte. Claro que sí, hermano, ahí estamos, Torito. Vamos a hacer a dar pie para que entre por ahí los cargueros. Están haciendo su entrada los cargueros. Los jefes de tenencia, le damos la más cordial de las bienvenidas a ustedes, su apreciable familia, señores. Estas son las tradiciones de Michoacán, sí señor, aquí en San Lorenzo, Michoacán, México. Bienvenidos, amigos carteros, familia que nos acompaña, bienvenidos. Amigo, este encuentro, amigo, padre. Amigo Manuel, Sira, Sara, Domingo Corrales. Ay, señores. Se levanta, ya ingresa al ruedo, mis amigos, San Lorenzo, Michoacán, presente. Ahora, como dicen por ahí, bueno, Paquiti, sí, señor. Ay, arriba, Michoacán, chino. Sensacional. Así se vive San Lorenzo 2024. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, joder! ¡Mira, va! Así se vive la fiesta, mis amigos, en San Lorenzo. Colores, sabores, tradiciones. Nos vemos aquí, en esta plaza vestida de la clase, viejo. ¡Ánimo! ¡Ay, ay, señores! Por allá, no sé en qué estado, hace un momento por aquí enviamos un saludo. Se llama Raleigh, North Carolina. North Carolina, allá está, North Carolina, se va el saludo para Iwani de parte de su señor padre que está aquí con nosotros esta tarde. ¡Vámonos, viejón! ¡Vámonos, señores! Ya pues ahí está. Para mí, el amor, también un saludo. Échale, Tili. Pregunto yo a la comisión, ¿qué más consigue, muchachos? Dale, pisa. Vámonos, ya se fueron. Son, en los míos, son y nos salimos. Son para retirar un sobrecito. Un sobrecito y nos vamos. Nos retiramos, señores, nos retiramos. Gracias.
la escuela del poder mexicano Junior. Junior de Boquerón. Póngase en escuela, amigo Junior de Boquerón, porque enseguida también, niño alegre. Autoridades presentes. ¡Ale! Así se vive, señores, nuestras tradiciones. San Lorenzo, Michoacán, México, en honor a nuestro... María Agustina, a Pepe, Filiberto, a ellos. Sí. Eso de ustedes. Vámonos. Hay que cerrar esta puerta, muchachos, en cuanto salga la gente. Gracias, hermanos. Es el colombiano, señor. María, máximo. Máximo presente. Y señor. No le corra, que yo... No, no se espante, no se espante. ¡Ale! No le corra, Fernando. ¡Familia! ¡Ay! ¡Le sobró chile a Felipa! ¡Banda, nos retiramos! Cuidado, pero ay, 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 qué risa me da. Un novillo despuntado de la hacienda del mono, pero ay, ay, ay. El amigo Bolillo, amigo Pili, amigo Bolillo, ¿dónde no estás, hermano? Arrancas tú, mi hermano, arrancas tú. Ok, ahí está, se prepara ya a ver mexicano para Junior de Boquerón. Quiero mandar un saludo cordial a un gran amigo, al señor Felipe Gil Ruiz. A ver, pues ¡Gracias!
¡Vamos!
Banda, aguánteme, banda, por favor. Lleva tres tremendos golpes Fernando con el equipo. Enhorabuena, ojalá que luego se vaya el niño alegre. Allá de San Carlos, yo fui atendiendo a los compañeros, pero así vimos el tipo Fernando. El Stuart de San Lorenzo y el Vidales también. Están por ahí, bien presentes. Hoy mamá me está preguntando la gente que si el segundo toro es el que van a rifar. No, fue el becerro que pasó primero. Saludo Víctor Ramírez, un saludo para el amigo José de Jesús Ramírez Cruz. También un saludo para él muy especial. Gracias hermano por hacernos la invitación para estar aquí con ustedes. Aguante un poquito. Cinco de copas, ya ganó con Hernández, cinco de copas. El suplente, saludos a la casa de Pama. El resto de la familia y esposa que lo acompaña. La gente de el resto de la familia, esposa e hijos, amigos, compañeros, vecinos, que acompañan al suplente. Bienvenidos, bailen. Cuidado con el bonito, cuidado con el bonito. A la raza de Copacor que acompaña a Neto Naranjo, el suplente. Es el abandonado. ¡Ay, qué pecón! Y hay un cliente que quiere matar a Gapa, mis amigos, el de 15 país. Ahí viene para matar a Gapa. A la comisión alegre. Al Encho, al Encho, al Tepache. A la gente de Cipiapa también, que nos acompaña. ¡Ay, Lele familia! ¡Mira nomás, qué bonito! San Lorenzo, Michoacán, sí señor. Ahí va, las luces, cuidado. Este amigo no puede ni con su arma, compadre. Ya no puede ni con su arma este muchacho. A Hernández. Cinco de copa, mi público, levanta la mano. Cinco de copa. Bienvenido, suplente. Bienvenido, señor, bienvenido. Bienvenido, Gabriel Máximo, por ahí, Salazo, San María, chica también. Thank you.
Y nos vamos hasta Quinceo con la familia Vargas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, señores, saludos, muchachos. En esta nos vamos, a la Copa Winnie. Desde la Garita Jalisco, H3H. Y para la raza de Radio Latinoamericana, hasta Florida, mi compa Mati. Atención, señores. Ahí está viviendo, buscando la bajada, señores. Chamarro de Ticomán. Venga, deja, muchachos. A la comisión más alegre, la original de San Lorenzo. Vámonos, señor. Atención, esta se va, muchacho. En esta se va. Atención, señor. El comité de Chiramirán. Y en esta. Venga, muchacho, aprovechalo de una vez. Nos pasamos al otro cajón. Sí, señor, ahorita enseguida. Ahí estamos listos. Vamos a ver si en esto lo aprovecha este muchacho. Listos ahí para preparar esos muchachos en cuanto pegue el ringo. La banda está como cerillo. Olvídense, miren, ahí está puesta. La raza de la Tepapa invita a su fiesta. Por ahí estará Marco Flores y la Terete y la dinastía de Musanga. Por allá nos vemos de la Tepapa, muchachos. ¡Vuelta! ¡Salida espectacular! ¡Ah, señores! El gallero chaparro del Ticomán. ¡Aguanta! Ahí se ve H3H. Salito, allá de Ratio Principio Vegas.
México, allá en Machu Picchu, selección Polinense. Saludos a la gente de Yamba, gente de la Basilia, bienvenidos amigos. Chiranguerán, allá la gente que toca de Papatácuaro. Démele puerta a Toro Cumare, allá Toriles. A la gente que Toro a Toriles. Gracias, papá Miguelito. El Toro a Toriles, muchachos, porque el público puede ingresar. Y pásenme el reporte quién va a llegar, porque no tenemos la secuencia. ¡Bravo, bravo! Con la comisión de el Santo Patrón San Lorenzo. Amigos, está bienvenido, mire que le acompaña. César, Eugenio, Máximo y Melissa. ¡Bravo, bravo! Bienvenidos, bienvenidos, señores, bienvenidos. Ahí ingresa, mis amigos, el carguero del Santo Patrón San Lorenzo. Ahí ingresa el anuelo, tiene la más que bonito y lo bonito de Arizona. Colores, sabores, tradiciones, San Lorenzo, Michoacán, ¡Vicente! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Allá mi gente de Aristeo, 100% jaripeyera, amigo Fer presente. ¡Ahora! ¡Que pase el ruedo! ¡Escuche bonito, señores! ¡Dale! ¡Ahora la gente de Comachue! Ayer miramos el día 16, mis amigos. En Comachue, Michoacán, próximo hoy. El día martes en Calzonsi. El día, amigos. Bienvenida, familia. El amigo César, Eugenio, Máximo y Melissa, bravo, bravo. Los cargueros del Santo Patrón San Lorenzo. Vale, que no va. Como la vida, mi loco. Y le gusta la televisión michoacana. Fernando, algo chingón y Michoacán así nomás. Ya se incluyó Chiapas, ya está Sinaloa en el mundo jerifeo, pero Michoacán sigue en un emblema extraordinario en el mundo jerifeo. Martes 13 en la octava, los chacalosos. Ahí está el rock y yo sigo hoy. David Gustavo, Simón, saludo para él. Vamos con este sobrecito y nos retiramos porque todavía nos quedan 16 toros. Amigos, gracias. Gracias, muchachos, gracias. Saludos al R15, Lorenzo, presenta Eugenio, Máximo, Melissa, bravo, bravo. Santos, ahí los. De el patrón San Lorenzo. Vamos enseguida a decir el triste recuerdo del R15. Enseguida triste recuerdo. Dele paso a los caballos, dele paso, gracias. Gracias, muchachos. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a toda esta linda gente, señores, en sus festividades, en honor a nuestro santo patrono. San Lorenzo, César, Eugenio y familia. Saludos para Copa Chingua. Vamos, San Lorenzo, Michoacán. Vámonos, gente. Cierreme esa puerta, muchachos, de volada. El pueblo de las muchachas bonitas. Sigue el rojo de la perla. Más alegres de la puesta de trabajar en para mejorar la plaza de toros y todo lo que sea para su comunidad. Pero también será el gusto de traer la mejor tonada para festejar a su santo patrono, San Lorenzo. San Lorenzo Mártir. Por eso fueron hasta a la marcha, hasta la bajada. ¡Vamos,
Thank you.
dijeron que había una palma para ti, Andaliego. ¿Dónde está esa palma para el Andaliego? ¿Dónde está esa palma, regalo? Sí, señor, mi amigo, le tocó el chalito de Rancho El Principio de Chuy. Y allá de Colima, señor, qué buen torazo, qué buen jinete. Comisión Podrida con esa canción. Ay, ay, escucha el tambor. ¡Ay, ay!
Se acaba hasta que se acaba con el pelo a uno de los grandes montadores, señores, por pelo este torazo. Kim es el nombre, Kimbo. Tenemos varias peticiones de Rocasita, estamos para complacer a todos y cada uno de ustedes. Únicamente de Rocasita, estamos para complacer a mi raza. Para la gente que radica en la Unión Americana, vámonos con este bonito tema, se llama Sin Pasaporte, por ahí de los temas. Para la gente que radica en la Unión Americana, ¡ay, no! ¡Para que se acuerden! Santo, vente, como te llevo a cruzar. Tal vez en carro que es tierra sumamente de ilegal. Ya me voy. De oro de Colima, es de la H3H de la Garita Jalisco. Y señor, saludo para el gran Los Indestructibles, dijo el loco. Y ahí quedó el de allá de Nahuatl. Allá estarán Cotili, en el pueblo del Pitufo, Calzoncin. Nos vamos, señores, atención a la monta. Atención a la monta, mi banda. En cuanto pegue el brinco, pegue el son, ¡listo! ¡A la salida! Niño de oro de Colima, doble cero de la H3H. Atención a la salida, señor. Atención a la salida. Preparado este gran jinete, señores. Buen torazo, señor, mi amigo, nos vamos. Pues hay espacio para la banda. Ok, ahí está mi casimir, dice tú. ¡Esto es aquí!
Michoacán! ¡Hola, Michoacán! ¡Listo, aquí no!
el envidioso toro impresionante. Conquistador de Villegreo, fíjate. Emperador de la carne. El amigo Pepe y Tito González, sí señor. Y el amiguito, todo viejo, todo viejo. Hasta cuida, se le ve aquí. Ahí amigos que toman la fe, que el tanto le pide la oportunidad, fíjate. Ahí de varios señores, mira de su vida, a su presapo. Y de su vida, amigos, se va a subir el siguiente conquistador allá de Villa Guerrero. Este es la mesa de la carne, amigo Fer, que tenemos el día de hoy, amigo loco, porque vaya, si no es paso para la banda allá en las alturas, muchachos. Órale, pues por ahí, tenemos varias peticiones. Muchachos de la banda, está listo. Luego de allá donde estaba amarrado, favor que lo devuelva. El amigo de dónde. ¿Dónde está? De Tarepa, para la raza de Tarepa también que nos visita. Para el tesoro. ¿Sabe? Y para Arturo Cruz también por ahí. Dijeron borrego, no borrego, cabrones. Alcanzamos temita. Atención, atención a la monta. Todo listo. El borrego. Anda, cuidado ahí al sol y venga de una Chocolibense, el amigo Chuyo Tocina Palma.